ya como presidente de la Federación Argentina del Municipio, habíamos arrancado con esta idea. Lo hicimos en la relación con el Estado a través de Pablo Reynoso y pudimos establecer pautas para poder acotar la ocupación de tierra de manera irracional y organizar una manera de que nuestros vecinos que están padeciendo la necesidad de tierra tengan una respuesta. Mi compromiso es con el distrito y es con el Estado de Quilmes. Yo me comprometí con el obispo de ser el diputado que acompañe esta problemática de la tierra que está teniendo todo el pueblo. Muy importante la comunidad trabajando en todo esto. Tener un dirigente político como Julio Pereira que en su momento haya tomado una decisión tan importante como esta, que era lo que decía el compañero del Movimiento Evita de Quilmes. Tomar una decisión política. Dirigente político que tome la decisión política, que reconozca el problema, que sepa que ese problema existe y que busque una solución con un Estado presente. Eso es muy importante. A nosotros nos interesa el pueblo que tiene las necesidades. Entonces, por eso nos pusimos a trabajar en conjunto con la pastoral social, con las organizaciones. La verdad que se ha logrado conformar un equipo realmente de trabajo muy bueno y que ha llevado adelante distintos barrios que hoy ya tenemos, como ven hablar los compañeros acá, en curso. Y no hay muchos distritos que hayan empezado este proceso como lo empezamos nosotros desde hace muchos años y que hayan logrado con el gobierno anterior la compra de dos macizos de tierra. De los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, el único que está en este estadio somos nosotros. Por otro lado, no tenemos mucho tiempo tampoco, porque en el medio de todo esto la necesidad sigue creciendo y nosotros tenemos que estar para defender los derechos de los demás.